La humildad nada tiene que ver con la pobreza. Yo conozco un montón de gente pobre que es totalmente orgullosa, pedante, insoportable. No tiene, como decía mi papá, donde caerse muerto. Sin embargo, entra como pechito de paloma y cree que el mundo le debe haber nacido. Y conozco gente que tiene mucho dinero, muy sencilla. Porque si siempre tuvo dinero, ni lo muestra, ni se da cuenta uno que realmente lo tiene. También conozco a los que ustedes conocen como los piojos resucitados, que hasta hace unos años no tenía un peso y ahora se pone un anillo en cada mano, cadenas, relojes, para decir, mire, y todo marcas que salen así, tal, Gucci, acá y alto, al otro, y, para que se note que tiene marca, ¿no? Y otros compran Gucci en Tijuana, pero es la misma información. Y el problema es que pensamos que no amamos las riquezas. Nadie aquí dice, sí, para mí el dinero es un ídolo. No creemos que es un ídolo. Y es por eso que la avaricia y el materialismo, que son los dos aspectos de idolatría al dinero, se camuflan muchísimo. Y es casi siempre por asociación, te lo voy a poner así. Casi siempre nos comparamos a la hora del dinero con personas del mismo nivel adquisitivo. No nos comparamos con el resto del mundo.